Bueno, ¿qué podemos analizar aquí de la sonata? Vamos a comenzar. Miren, primero tenemos obviamente acorde de sol y aquí el asunto de que es la quinta re. Es la quinta y pues suena así. Después fundamental. Bueno, el hecho de que sea la quinta tiene cierta vibración. Yo la siento un poco vibrante, brillante. ¿Qué hubiera pasado si estas notas hubieran sido con la tercera haciendo si sol si? Más suavecito, más noble. Entonces, hubiera sido diferente la sonoridad. Y otra vez, si hubiera sido fundamental haciendo sol re sol. Es más estable, más formal. Entonces, bueno, ya la quinta de entrada nos da cierta sonoridad brillante. Y vamos a la tercera de re 7. Entonces, primero, quinto. Vamos a marcarlo. Primero, sol, quinto, 7, re fa la do. Vamos a marcar lo que veamos fácil y lo que no, pues no. Bien, nada más vamos a marcar bien porque es re fa la do con la en el bajo. ¿Qué genera esta sonoridad? Es un quinto, 4-3, en segunda inversión. No me gusta el tamaño de la pluma. Quinto, 4-3. Ahí está. Bien. Corregimos esta. Y primero. Primero. Ok. Ahora, haciendo el mismo análisis, pues tenemos sobre la, que sería la quinta de re otra vez. Nada más que esto no resuelve a sol, o sea, se queda en la, igual que aquí pues estábamos en la quinta y se quedaba en sol, esto está en la quinta, la, perdón, que está el acorde de re, permanece el acorde de re, entonces suena así. Tenemos dos factores que afectan el cambio de la inversión. Primero, que se hace quinto 6-5 con la tercera en el bajo y eso ya cambia. Vamos a analizar la inversión. Si esto hubiera sido otra inversión, por ejemplo, de fundamental, pues la sonoridad sería diferente. Si hubiera sido aquí directo la inversión de primera inversión, pues la sonoridad sería diferente. Pero aparte no se podría porque se generaría un error armónico que sería duplicar la tercera en melodía y en bajo. Entonces no nos permite hacer aquí primera inversión. Aparte pues que se liga muy bien la inversión del bajo de sol para la. Y como aquí abandonamos ya el fa, entonces ya presenta el fa aquí porque se hace la. Esto se llama intercambio de voces. La se va para arriba, fa se va para abajo. Bien, entonces eso es absolutamente normal todo. Lo otro que puede haber pasado es que esta sonoridad fuera otra, por ejemplo, do la do, séptima. Entonces, bien diferente. Obviamente, si esta fuera do la do, yo pienso que esto no sería do si. Ahora hay que tener en cuenta, do si nos manda a la tercera, ya es más suave. Por ejemplo, si yo mando esto a do la do, y luego mando esto a, por ejemplo, bueno, es que si lo mando a la octava, a sol, esta última nota, hago un la sol aquí, sol con sol va a ser muy concluyente. Sí, y se acaba el movimiento. Esto es para un cierre de sección. Como yo quiero seguir, entonces hago intervalo de tercera y me genera movimiento. Lo otro que puede haber sido es que no fuera sol, que fuera re. Entonces aquí hago mi re. Eso creo que podría funcionar si yo subiera esto a do la do mi re.
Ay, me equivoqué. Ahí va. Ok, no suena bien. Nada más quiero que cheques sonoridades. Ya por último. Do, que es séptima. Séptima desciende a así. Bien, se hace un juego interesante entre este fa y este do. Unas fuerzas que sería una quinta disminuida que cierra. Los intervalos aumentados abren, por ejemplo, do fa sostenido es una cuarta aumentada, abre a si sol. Y los intervalos disminuidos cierran, por ejemplo, fa sostenido do, que es el caso aquí, cierran. Entonces, esa sonoridad, pues hay que ponerle atención cuando estás tocando, porque tienes este do. Aunque el do se presente después, ahí está la sonoridad y la resolución. Suave. Bien. Estos primeros cuatro compases, no, ¿qué me puede faltar? Pues nada más ya revisamos. Bueno, esto es quinta, sexta de la fa, tercera, pero al meter séptima, quinta disminuida, hace tensión y resuelve a tercera. Bien. Continuamos el análisis y marcamos nuestro primer grado aquí, primer grado. Bien. Estamos en sol, entonces se mete un do, que sería normal, pero cuarto grado, subdominante. Lo que me gusta de esta subdominante es que no está presentada de manera directa al sol fa mi, sino que hace retarda la nota que debería hacer, que es el mi, la tercera, que de hecho está ausente aquí. La retarda y la presenta primero como un fa sostenido. Si analizamos así de manera rápida, pues si yo meto un fa sostenido aquí, pues choca mucho. Si lo resuelvo después, suena bien. Y es justo lo que hace aquí, obviamente durante un instante de tiempo. Entonces este 4-3 hay que escucharlo y prestarle especial atención porque pues es un aderezo al cuarto grado. Traemos la armonía normal, primero, quinta arriba, quinto 4-3, tercera arriba, quinto 6-5, quinta arriba, primero con tercera arriba, un cuarto grado con resolución 4-3. Y un quinto grado, que el quinto grado se suaviza por estar quinto 6 en primera inversión. No tiene fa, entonces no le pongo la séptima, o sea un 6-5. Entonces el si me hace suave, si con re tercera, pero al presentarse este mi, entonces cuarta, que la cuarta tiene la característica de poder ser consonancia o disonancia. En este caso, la cuarta es una disonancia, porque, si tú la ves sola, así, piensas que es un acorde de mi, si mi sol, que en sí mismo es estable, pero ya que sabes tú que estás en sol mayor, no está cumpliendo una función de sexto grado, o sea, de mi menor, está cumpliendo una función de quinto grado, y aparte, pues rapidísimo va el re, ¡tara! Ahí está, mi re, escucha. Entonces, ese mi re que metí aquí, pues lo bajé mi re, está haciendo disonancia. Otra disonancia, ¿de qué tipo, de qué valor? Déjame la anoto porque, pues, es, muchas veces no nos fijamos. Un 4 que va a 3. Y en el caso de acá, igual. Esta es una disonancia del tipo 4 que va a 3. La disonancia 4 que va a 3 es una disonancia común y que suena muy bonito. Por ejemplo, si yo pongo el acorde do mi sol, pero le hago do fa sol para después hacer el mi,
hago la cuarta fa, la bajo a mi, suena así. El acorde de re. Entonces, lo único es que aquí está jugando el acorde de do, pero con la cuarta fa sostenido, entonces más agresiva. Y aquí está jugando con la cuarta normal, sin alterar nada, o sea, mi re. Y te resalto de nuevo lo que viene siendo la inversión, primera inversión. Porque pudo haber sido, bueno, y no es posición de sol arriba, porque, o sea, es esta posición. Si hubiera tenido el sol en el bajo, pues sonaría diferente. Si hubiera tenido el si en el bajo, suena como es. Si mi. Y si hubiera tenido última inversión, el re en el bajo. Choca más porque re y mi pues hacen intervalo de segunda. Bueno. Aquí tenemos lo que viene siendo sol. Bien. Una sucesión de acordes muy normal, nomás que pues cuesta un poquito de trabajo verla. Primero vamos a ir a sol. Otra vez quinta en la posición, o sea, la nota de arriba, estado fundamental, sol en el bajo. Pero mover al revés, este es un quinto. Re fa la normal para ir a sol. Este es un acorde de primer grado, sol si re. Entonces, aquí me falta información porque nomás tengo la do re, me falta el fa sostenido, pero es absolutamente normal en este tipo de sucesiones rápidas que no se tengan todas las notas que deben de ser. Aparte, este sí tiene el do, re fa la do. Entonces, este es quinto 7. Y otra vez, inversión de la. Entonces, quinto 4 3. Bien. Y inversión de fa, quinto 6 5. Ahí está. Todas con la posición de re aquí arriba. Entonces, ¿qué es lo normal aquí? Ay, me equivoqué en todos estos colores, porque estos son rosas, son quintos y esto también. Bien, lo normal aquí, que ahorita, pues, si no estás acostumbrado, puede parecer un poquito rebrujado, confuso, es, pues, la sucesión quinto primero. Esa no tiene nada de malo. De hecho, es lo único que hemos hecho. Puros primeros, quinto. Y otra vez la inversión 4-3 y despuesito la inversión 6-5, porque aquí está 6-5 y primero. Entonces aquí hicimos igual, inversión 4-3, 6-5 y primero. Bien. Y una sola subdominante que parece que no tiene mucha importancia, pero el 4 que va a 3 le da la importancia un poquito más. Esa. Entonces a mí se me hace pues que suena muy tierno. Y ya dándole un poquito de carácter a lo que llevamos de análisis, que ya estamos por acabar, nos faltan dos compases, tres, o bueno, dos, depende. Es empezarle a dar una sensación. Tita. Porque este re vibrante. Entonces, quinto 4-3. Otra vez vibrante. Fa sostenido en el bajo. Y el do que afecta. Escuchar disonancia y darse tiempo para resolver. Ya con el tiempo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yo podría, ya en base al análisis, retener un poquito aquí para dar espacio a la resolución esta. Entonces toco ta, 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 pam, pam, aquí puedo hacer otra vez un poquito de retardar el tiempo para hacer el cambio a primero 4-3, que es una manera suave de ir a quinto, subir la inversión del bajo sol para la. Entonces retardar un poquito.
vibrante, ta, ta, ta. Cambio de la inversión, ta, pa, pa. Y resolver de una manera suave, porque acuérdate que esta resolución es a tercera, entonces ti, ta, ta, suavecito, vibrante, cambia si inversión, do, que disonancia, quinta disminuida y resolver suave. Bien, viene vibrante el sol. No, no es cierto, mira, es que es la fundamental de primer grado, no es vibrante, es como te dije hace rato, formal, pero el fa sostenido, muy bonito. Entonces yo podría retardar de nuevo aquí, esa resolución del fa a mi, para que suene, y de nuevo aquí, el 4-3, volver a hacer más larga la nota. Y aquí ya nomás 4-3. Acuérdate que 4-3 es suave. 6-5. Que a diferencia de este otro 6-5, ya no tengo este do. Porque ese do me generaba la quinta disminuida, que obviamente pues es la séptima. Todas las séptimas generan quinta disminuida respecto a la tercera de un quinto 7. Pero como este no es quinto 7, es quinto nada más, entonces no tengo la quinta disminuida. No, no existe. Entonces la resolución se queda muy normal. Tan, tan. Y a la misma nota. ¿Qué quiere decir? Que esta resolución no es igual que esta resolución. Entonces, para que no corres el riesgo de hacer lo mismo, las mismas fórmulas de retardar aquí, hacer retardando, y luego aquí como querer hacer lo mismo, no va a funcionar porque es diferente. Tienes que escucharlo y reaccionar a lo que suena. Del mismo modo, es importante que te diga que la manera que resuelves ese 4-3 y la manera que resuelves el otro 4-3 deben de ser diferentes según cómo suena. A mí se me hace mucho más interesante el primero de do que el otro de 4-3, sin embargo, perdón, de quinto 6. Sin embargo, el de quinto 6 también se me hace bonito, pero no tan bonito como el de do. Y luego este, ten cuidado, porque si te pones a hacer otra vez lo mismo, ya no, aquí ya no pasa nada. Aquí ya no hay 4-3. Entonces te tienes que ir más directo y tener en cuenta nada más la inversión del bajo. ¿Por qué? Porque este sí se enlazó a la, es la nota del lado, aunque te cambien la clave de sol para fa. Entonces sí de bajo, bajo a la. Sí, la. Entonces el enlace de este quinto 6, este 4-3, es un poco más simple, más simplón. Entonces empezamos por esta belleza. Un poco más simple, y el más simple de todos, y este, no exagerar ese quinto 6-5. Este quinto 6-5 yo pienso que es suavecito, no hay razones para hacerlo muy, muy especial. No tiene séptima, no tienes quinta disminuida, y la nota se queda. ¿Sí? Si lo escuchas, no pasa nada. Lo único que yo diría es que tienes que preparar tu ascenso hacia la subdominante con la fundamental arriba. Entonces tú vienes de sol, si, re, y vas a ir al acorde de do. Vamos a ponerlo cuarto grado. Necesitas cuarto grado, y te voy a decir por qué, que es subdominante, pero lo necesitas 6. Cuarto, 6. Así suena, con mi en el bajo y do arriba. Entonces vienes de este. Porque este mi va a bajar a re, a hacer el acorde más importante. Primero 6-4, quinto, perdón, me equivoqué. Primero 6-4, quinto y primero. Entonces, toda esta fórmula yo pienso que es muy interesante y
pues a veces nada más nos enfocamos en la pura escala. Pero bien. Primer grado. Cuarto, seis. Cambia mucho la sonoridad. Pienso que de ser vibrante, aunque habíamos bajado mucho la energía aquí, de ser vibrante, tan, 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 tararara, porque pues sí, sí siento que vibra, sobre todo por aquí, por el medio, va a cambiar a subdominante, que subdominante genera movimiento. Escuchar el mi de bajo. Y aquí sí, muy, muy importante. La resolución de primero 6-4, que viene siendo sol, si, re, con re en el bajo, que es la fórmula cadencial para dejar bien en clara la tonalidad. Quinto, la inversión es de re, entonces me estoy equivocando. Quinto, 7, inversión de re, ese re sigue funcionando. Y primero, habría que ver primero, aquí está, ¿te acuerdas que te dije que cuando era sol con sol era más contundente para cerrar sección? Pues este es el caso. ¿Por qué? Porque pues una fórmula cadencial es muy contundente. Y a diferencia de este primer grado, ay, perdón, este primer grado a este primer grado, es que este tenía si y este tiene sol. Entonces posición de octava y posición de tercera. Bien. Entonces, la fórmula cadencial. Te dije que te iba a explicar por qué era el cuarto 6, es porque antes de poner primero 6-4 necesitas una subdominante del lado izquierdo, que puede ser un segundo o un cuarto en este caso. Es importante la manera que hace el cuarto, no recuerdo si siempre sea cuarto 6, pero no me acuerdo. En este caso hay que prestar atención mi en el bajo, porque si fuera do en el bajo, pues sonaría diferente. Sí, o sea, de do para re. Do, re, re. Y aquí es de mi para re. Mi, re, sol. Y sobre todo, bueno, pues yo estoy repitiendo el re, pero no se repite. Ok. Ya por último, la fórmula cadencial. Sí, o sea, tiene que tener cierto carácter. Y aunque es un poquito difícil de explicar, vamos a darle otra vez para cerrar esto un sentido musical. No es lo mismo tu primera escala de re, de sol, perdón, nomás que va desde la quinta a la quinta, a tu escala de subdominante con mi en el bajo, a tu primero 6-4, a tu quinto 7 y a tu sol. Cada uno tiene una sensación diferente. Este trae fundamental más quinta. Ahora, no nada más es esa información, sino acuérdate que venimos de suave, vibrante y luego suave, subdominante en primera inversión. Y ahora sí, primero 6-4, quinto. Más decidido, tal. Primero dices 4, siempre es decidido. Taca, 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 taca. Y obviamente, conclusión. Bien, pues eso sería todo. Estamos analizando cuánto, déjame limpio aquí. Estamos analizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 compases y esto es lo mismo, cambio la octava, 11, 12, 13, 14, 15, más o menos 16 compases, no sé cómo conté, que sería pues el primer tema. Ya en otro video checamos si esto qué es, si es puente, si es segundo tema, si todavía es primer tema, eso lo vemos en otro video. Por el momento esto sería todo. Análisis. Primer movimiento, bueno, primer video de análisis del primer movimiento de la sonata 5.